¿Qué tal? ¿Es martes picante? O como dicen en algunos países de Latinoamérica, martes picoso. Me encanta. La primera vez que lo oí fue también en Breaking Bad, que, vamos, que uno de los mafiosos del cartel mexicano de la droga siempre decía que le gustaban las cosas picositas. Bueno, tengo aquí el ordenador para leeros algunos de los comentarios al formato. Ya os he dicho que en YouTube no dije que era un formato para televisión y la gente acostumbrada a vídeos de como máximo 5 minutos pues ha reaccionado de diferentes maneras. O incluso a algunos les ha gustado, pero para una televisión no lineal, ¿no?, a demanda, en YouTube puedes elegir cuándo lo ves, puedes ir para adelante, puedes ir para atrás y sobre todo puedes resolver la necesidad que tienes en ese momento de hacer una receta y por tanto utilizas el vídeo más como unas instrucciones que como para entretenerte, que esta es la idea más para estos vídeos, ¿no? Que además de aprender cuatro cosas de cocina y yo aprenderlas con vosotros, pues que nos entretengamos un ratito, ¿no? Y bueno, hay comentarios de todo tipo. El que tiene más votaciones, por ejemplo, dice: absurda e innecesariamente largo. Soy tu seguidor desde hace mucho tiempo y no me pierdo ni un solo vídeo tuyo. Hoy no fui capaz de llegar hasta el final. Y el típico que luego le contesta: ya salió el listo. Bueno, eso nos interesa menos. A ver, vamos a ver. Soy seguidora desde bla, 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 bla. Todos estos años siguiéndote, bla, bla, bla. ¿Cómo sería tu forma de ver a lo largo de estos años tal? A ver, ¿has logrado un buen formato de 4 o 5 minutos? Bueno, has logrado que llegue a ser un formato característico tuyo, de modo que me sorprende tu capacidad de volver a intentar algo totalmente nuevo. Bueno, esta es seguidora y se lo agradezco mucho, la verdad. A ver, otro comentario. Este formato puede tener sus ventajas, como más cercanía o que se siente más personal, pero aparte de eso no tiene ninguna otra ventaja y es bastante más difícil de consumir. Bueno, veréis. Buen vídeo. Saludos desde Venezuela. A mí me ha gustado el formato. Luego había un comentario así muy completo. Soy seguidor desde México desde hace mucho tiempo. Ahora no puedo verlo todo sin tener que adelantar el vídeo. Bueno, ya veis, ¿no? Son 50-50, ¿vale? 50% les parece bien, aunque reconocen que les cuesta más seguirlo, ¿no? Porque, pues oye, en internet muchas veces cuando estás delante del ordenador no tienes intención de quedarte ahí media horita. Me encantó el nuevo formato, felicidades. A ver si encuentro ahí uno así muy largo, que está muy bien, que da muchos consejos, incluso sobre iluminación. Dice, necesitarías más iluminación, más cálida. Bueno, hay de todo. ¡Guapo! Bueno, vamos ya con la receta. Vamos a hacer un curry, ¿vale? Un curry picante. Y para ello lo primero que quiero hacer es tostar un poquito algunas de las especies. No todas, el cúrcuma y el pimentón rojo lo vamos a dejar tal cual. Fijaos en el cúrcuma. Voy a molerlas también yo las especies, pero el cúrcuma, cuando lo he tratado de moler en el molinillo, pues casi se lo carga porque está durísimo. No sé si tengo que hidratarlo, pero bueno, en principio lo he comprado también en polvo y lo usaremos así. Y vamos a utilizar comino y las especias en grano las vamos a tostar en la sartén, por eso la tengo aquí. Comino. Y el cilantro también. Y si os fijáis, aquí había un par de clavos. Y también vamos a tostar unos granos de pimienta. Y un par de guindillas que troceamos y al fuego. Esto hasta que empiece a oler. Ahora que lo pienso, no sé si os he dicho que estamos haciendo el curry. El curry es una mezcla de especias y existen muchas maneras de mezclarlas. Sí que es verdad que tiene un protagonismo especial el cúrcuma, que además no sé si lo sabéis, pero va muy bien para el Alzheimer. Y eso lo han descubierto porque en India hay muy poco, ¿no? Dijeron, ¿cómo puede ser que en un país tan grande y no especialmente rico no haya muchos casos de Alzheimer? Y entonces, pues como allí comen mucho curry,
pues lo determinaron. Bien, ahora lo vamos a poner en el molinillo de café. Yo tengo este exclusivamente para mezclar y triturar especias, porque si luego aquí pones el café... Bueno, vamos a poner también el pimentón, un par de cucharadas soperas y por último el cúrcuma, que le da este color tan característico. El otro día leía un comentario muy curioso en Reddit. Era sobre eso que se afirma de que antes las cosas se hacían mejor, ¿no? Las cosas ya no se hacen como antes. Por ejemplo, este molinillo de café, pues igual tiene 35 años y sigue funcionando como el primer día, tiene un motor excelente. Sí que es cierto que tiene un problema de seguridad. Los molinillos de café de ahora, en cuanto les quitas la tapa, dejan de funcionar. Y en cambio, en este le quitas la tapa y te podrías triturar un dedo si accidentalmente le das al botón de on con el dedo metido en la hélice. Pero bueno, lo que decía el comentario es que no es verdad que antes se hicieran las cosas mejor. Es que las cosas que se hacían bien nos han durado hasta ahora. Como por ejemplo este molinillo. Lo que afirmaba, por ejemplo, si nos refiriéramos a molinillos de café, es que se hicieron muchos molinillos malos que no han llegado. Y los que se hicieron bien han llegado, ¿no? Y eso se puede extrapolar, pues, a los coches y a otras cosas que sí han durado. Bien, vamos a moler. Pues ya tenemos nuestro curry que reservamos. Y ahora, en la misma sartén que hemos tostado las especias, chorrito de aceite. Y ahora vamos a salpimentar el pollo, que como veis está bien troceado. A ver, sal y pimienta. Y lo añadimos. Lo distribuimos bien. Y mientras coge color, vamos a picar las verduras. Empezamos por la cebolla. Ya hemos comentado en varias ocasiones que se pueden picar las cebollas de mil maneras. Esta vez nos interesa picarlo todo bien, porque tanto la zanahoria como el apio que vamos a poner, si se cortan muy grandes, no se acaban de hacer. Así que todo bien pequeño. Bien, vamos ahora con el apio. Muy defensor del apio en los sofritos. Es algo poco común aquí, pero muy habitual en otros países, y siempre que tengo ocasión os lo recomiendo. Vamos a picarlo igual, pequeñito. Lo que en la cocina suelen llamar una brunoise. No os despistéis con el pollo. Ya sabéis que a mí me gusta aprovechar el tiempo siempre en la cocina. Es decir, que no preparo todos los ingredientes, los pico y luego me pongo a cocinar, sino que casi enciendo el fuego, nada más ponerme, y luego voy preparando los ingredientes. Cuidado al cortar las zanahorias, que siempre, al ser tan duras, hacemos mucha fuerza con el cuchillo, y la fuerza del cuchillo, pues, pueden ser peligrosos. Supongo que los aficionados, bueno, no sé si habrá mucho aficionado ahí en la cocina, ¿no? Porque esto es muy como de iniciación. No estaréis ahí, pero bueno, consejos que siempre están bien. Picamos bien la cebolla, la zanahoria, lo diré. Bueno, voy a hacer sitio en la tabla, que siempre es más cómodo. De hecho, cuando me invitan a cocinar en casa ajena, que es algo que llevo muy mal, nunca me sale rico porque no encuentro las cosas,
bueno, tu cuchillo no es tu cuchillo. Uno de los hechos habituales es que la tabla de cortar es como así, ¿no? Y así de finita. O de plástico, ¿no? Bueno, las de madera hay muy buenas de otros materiales. De hecho, en hostelería las de madera están prohibidas porque dicen que son poco higiénicas. Y bueno, probablemente haya parte de verdad, especialmente si no la limpias bien. Pues después de cada uso, por lo menos cuando has cortado sobre ella productos, no sé, igual has derramado huevo, has cortado pollo, que esos con el tiempo pues sí que pueden dejar restos que al pudrirse pueden ser perjudiciales. Pero bueno, estaba hablando de cocinar en casa ajena. Yo lo llevo muy mal, la verdad, pero al final pierdes la paciencia de que nada sea como... No es como tiene que ser, ¿no? Pero como tú lo tienes en tu casa, te estás acostumbrado. Y las tablas y los cuchillos... Yo siempre recomiendo... Hay cosas en la cocina que pueden ser muy baratas y no hace falta gastarse dinero en ellas. Pero hay otras cosas que son para toda la vida, ¿no? Los cuchillos, por ejemplo, te van a durar toda la vida, especialmente si son buenos. Requieren de mantenimiento, pero es que luego son para siempre. O sea, son una buena inversión. Bueno, he pelado el jengibre. Y ahora lo voy a picar, también muy finito. Esto bien fino, ¿eh? El calabacín. Estoy hoy con la cabeza en otro lado. El jengibre es bastante duro, ¿vale? Comparado, por ejemplo, con el ajo, que acaba deshaciéndose, aunque no lo piques mucho. El jengibre, pues, acaba... Especialmente si no estás muy acostumbrado a él, acaba de ser molesto si lo muerdes en el guiso. Depende mucho de los gustos, ¿eh? A mí un punto de dureza sí que me gusta. Pero como cocinamos para todo el mundo, conocéis esta técnica, ¿verdad? Se trata de poner la mano con la que no cogéis el cuchillo sobre la hoja y con la otra ir levantando. Una hace fuerza para arriba y la otra fuerza para abajo, y siempre hay que ir reuniendo de nuevo lo que picamos para conseguir que quede bien, bien, bien picadito. Bien, ya tenemos el jengibre. Vamos ahora con la misma cantidad de ajo. Son pues casi 8 dientes. Y como antes, empezamos a picarlo bien hasta que quede igual que el jengibre. Bien, ahora lo mezclamos todo. Perejil. De verdad, hoy estoy, pero en otro lado totalmente. Montaña de jengibre y ajo, esto es fundamental. Y si no os gusta el jengibre, da igual, lo probáis igual porque luego se reduce bastante su intensidad. Vamos ahora a retirar el pollo, incluida su grasa. Fijaos qué buen color tiene. Y ahora, aceite nuevo. Básicamente porque la grasa del pollo pues no nos interesa nada. Y añadimos el jengibre y el ajo. Removemos. Con paciencia. Esto lleva aquí 4 o 5 minutos y añadimos la verdura.
poner un poco más de aceite. Meneo. Y vamos a añadir un pellizco de sal. Pimienta no hace falta, que el curry ya llevaba suficiente. En los curries es muy habitual utilizar pasta de tomate, ya sabéis, tomate concentrado. Pero yo siempre que puedo utilizo producto fresco de temporada y si ya es de cercanía, la leche. Vamos a rallar 4 tomates pequeños. No seáis impacientes con la cebolla. Tiene que estar bien pochada antes de añadir el tomate. Removemos. Bueno, esto lleva aquí fácilmente 10 minutos. ¿Vale? El tomate necesita su tiempo. Vamos a añadir el curry que hemos preparado. Removemos. ¿Cómo huele esto? Una maravilla. Y va a quedar, fijaos, algo espesísimo, pero no os preocupéis porque ahora vamos a añadir leche de coco. Una buena cantidad. Removemos para que nos quede una salsa homogénea. Subimos un poco el fuego para que rompa el hervor y reincorporamos el pollo sin la grasa, ¿de acuerdo? Lo colocamos bien. Y esto lo vamos a dejar media horita como mínimo, para que el pollo coja bien de sabor y el curry se haga. Mientras, vamos a preparar un arroz. Voy a hacer un arroz rojo, que necesita algo más de tiempo, pero como el curry ha quedado algo rojo, también va a quedar bien. Voy a tomar la medida. Pondremos un par de estas. Como veis, tenemos abundante agua hirviendo. Así será suficiente. Meneo. Qué oscuro queda esto. Bueno, aquí pone cocción 30 minutos, envirón 45 minutos, en francés son 45 minutos, en castellano son media hora. Vamos a hacer una cosa ahora. Para ligar la salsa vamos a acabar con un poco de yogur griego. Así que vamos a rescatar el pollo. Vamos a poner aquí rápidamente. Pollo rescatado. Y añadimos el yogur. Y ahora, como siempre, un meneo. Fijaos qué bonito es esto. Y esto lo vamos a dejar pues unos 10 minutitos más. Ahora deberíamos reincorporar, puesto ahí, reincorporar el pollo y servirlo. Pero para que quede mejor la foto, vamos a hacerlo así. Bueno, qué pintaza tiene esto, ¿eh? Esto pide arroz y mucho pan. No sé por qué tengo la sensación de que os ha parecido más complicada de lo que en realidad es esta receta. Es entretenida, lleva su tiempo, son varias técnicas interesantes, pero vale la pena por lo menos probarla una vez, aunque sea con arroz convencional o incluso con pan. Bueno, aquí está el martes picoso. Hasta mañana. Thank you.
ahora que lo pienso, no sé si os he dicho que estamos haciendo el curry. Evidentemente lo podéis usar de... Ahora que lo pienso, no sé si os he dicho que estamos haciendo el curry. Ya sabéis que el curry es una mezcla de especias. ¡Ue, que se va! Volvemos a empezar. Fuck me, man. Su puta madre, no le he dado. Y ahora... No seáis... No seáis impacientes. No seáis impacientes. Bueno, aquí está el martes picoso. Hasta mañana.